Vamos a hacer el segundo encuentro de danza y música en San Carlos Norte el día 14 de septiembre, allí en el Salón Bartolomé Mitre. Bueno, ya tuvimos que cerrar las inscripciones porque tenemos más de 350 bailarines, eh, gente que nos va a estar visitando de Córdoba, de Buenos Aires, eh, de General Ramírez y de Mar de Plata, eh, Villa del Rosario de Córdoba. Eh, tenemos gente de Maciel, de Galvez, Coronda, Sauce Viejo, Santo Tomé, de aquí, de nuestra ciudad, como el Cencerro, eh, también eh, gente de Esperanza. Eh, la verdad que contentos, muy contentos, porque un año más tenemos que decir que cerramos las inscripciones porque, bueno, eh, ya son muchísimos los bailarines y no vamos a tener mucho tiempo y espacio tampoco. Recordemos que el Salón Bartolomé Mitre caben eh, cómodamente 500 personas. Así que ya tenemos eh, 350 bailarines nomás y más los acompañantes. Eh, también gente de Galvez, antes que me olvide, me reten los amigos de Galvez que también, y, y el Instituto Mi Patria de Gessler. ¿Cómo tienen organizada la jornada? Bueno, eh, vamos a comenzar a las 15 horas con un curso del litoral eh, que va a estar a cargo de Mariela Frey y Darío Kluskiewicz. Van a hacer danza del litoral tanto chamamé como tanguito montielero. Eh, eso no tiene costo, es totalmente gratuito. Eh, van a tener certificado de participación allí en la sala de cultural eh, Doctor Raúl Cray en San Carlos Norte, frente a la plaza también. Ahí vamos a hacer el curso, dura dos horas. Todos aquellos que quieran participar pueden ir con ropa cómoda. Eh, necesitan inscribirse para el tema de certificado certificado por los nombres y nada más. Lleva ropa cómoda y ganas de disfrutar y aprender. Luego vamos a realizar una mateada en la plaza. Eh, para que todos nos eh, 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 conozcamos bien, ahí todos los bailarines que vienen. Y además, después a las eh, 18:30 comienza la reunión de delegados, donde va a haber un sorteo para organizar la actuación de cada escuela y cada músico que nos van a estar visitando. Así que. Esperamos poder comenzar 20, 30, 20 horas eh, eh, justo, justo, porque tenemos eh, 14 escuelas de danza, cuatro músicos. Eh, músicos, invita eh, la Nazarena y sus amigos va a estar como invitada especial, además una pareja eh, que llega desde Mar del Plata, unos bailarines extraordinarios que hace como 60 años que están bailando, eh, que no se lo pueden perder, esto va a estar en el horario central que calculamos 10 y media, 11 de la noche van a estar actuando ellos y se va a hacer entrega de presentes a todas las delegaciones presentes. ¿Esto tiene carácter competitivo? No, no. Esto es participativo. Eh, así que los bailarines pagan un, como una inscripción de 50 pesos, eh, la entrada sería y 100 pesos eh, la entrada general. Así que no se lo pueden perder porque va a haber servicio de cantina también, con todas comidas al paso. Así que los invitamos a todos para el sábado 14 de septiembre allí en el Salón Bartolomé Mitre. A los que quieran participar del curso, eh, comunicarse conmigo. 15 500, 6, 200, si sino en el Facebook, buscan eh, taller Bartolomé Mitre, allí tenemos también y nos avisan para poder eh, el tema de certificado nada más de participación. Muy contentos de año a año poder eh, trascender de esta manera. Ustedes hacen muchas relaciones, vínculos cuando salen de nuestra localidad. Eh, y bueno, y esto les facilita un poco el contacto con las demás personas que van a venir a participar. Sí, sí, la verdad que sí. Este, este año, el año pasado, hemos recorrido muchísimos lugares dentro de la provincia y fuera de la provincia. Entonces, esto no, eh, así conseguimos más amigos y bueno, querían venir a visitar a San Carlos Norte. Ya el año pasado fue un éxito total, que tuvimos que cerrar las inscripciones y este año nos dimos el lujo nuevamente de, de decir, bueno, hasta aquí eh, amigos y dejar gente para el año que viene para que nos visiten. Así que, bueno, estos días van, vamos a tener gente de Buenos Aires, de Córdoba, como decía, que van a estar ya viniendo el día viernes, sábado por la mañana, para recorrer tanto nuestra ciudad como la, eh, la localidad de San Carlos Norte.